Fuera de pronóstico precompetencia, el equipo holguinero de béisbol sub-15 se agenció el título dentro de los Juegos Escolares Nacionales, logro que con un significado especial al fungir la ciudad de los parques de sede y por el hecho de que es el mayor resultado para un conjunto de la provincia en esta categoría. Dentro de un torneo donde se enfrentaron en un todos contra todos de 6 partidos a una sola vuelta, los anfitriones lograron hilvanar 5 triunfos de manera consecutiva para no dejarse arrebatar la corona, plantel que estuvo escoltado en el podio por las novenas de La Habana y Villa Clara. Además de los 3 medallistas, el resto del país fue representado en esta lid por los equipos de Matanzas, Artemisa, Ciego de Ávila y Guantánamo, al clasificar junto a los locales los mejores combinados por cada zona. El Estadio Mayor General Calixto García Íñiguez y el terreno de béisbol de la EIDE Pedro Díaz Cuello sirvieron de escenario en una justa que brilló desde el inicio por su calidad organizativa y de juego hasta el mismo cierre de competencia. Nelson Rodríguez y Orestes Rodríguez Fojo, Noticiero Nacional Deportivo. Nelson Rodríguez y Orestes Rodríguez Fojo, Canal Cubano de Noticias.